Estamos ya en el quinto vídeo, y creo que será el último, del curso de Boat Diving, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué hablaremos en este curso. Hablaremos sobre precauciones a tener en cuenta, vamos a hacer un repaso, unas de las cosas ya las hemos hablado en los otros vídeos, pero vamos a hacer un repaso de qué precauciones tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar una embarcación para realizar nuestra actividad de buceo, ¿vale? Muy bien. El pantoque, ¿vale? Lo que nos sale aquí en la pantalla. El pantoque, ¿qué es el pantoque? El pantoque es la panza de la barca, ¿vale? La panza de la barca. Y hago referencia a la panza de la barca porque a veces la barca, cuando está navegando, puede, si hay una pequeña ola, puede levantarse, levitar un poco y ¡pam! Y cuando pega al suelo, no al agua, pega lo que se llama un pantocazo, ¿vale? Con el pantoque, ¡pam! Hace un planchazo en el agua. Y esto, los que estamos arriba en el barco, notamos como un golpe seco en los que estamos sentados, o, ¿vale? Puede ser un poco peligroso, ¿de acuerdo? Entonces, el patrón debe de tener la precaución de no ir pegando pantocazos, pero si de vez en cuando se le escapa alguno, pues vosotros tenéis que estar intentando, cuando la embarcación se está moviendo y tal, estamos hablando de la practoncita, no estamos hablando si un barco grande de vida a bordo, ya, eso es otra historia, pero en la practoncita, en barcos así de esta medida, más pequeños, un poco más grandes, ¿vale? Intentar estar vosotros bien estables en el barco, de manera que cualquier movimiento que haga el barco, o incluso si da algún pantocazo, pues que no os haga daño ni a vosotros ni al equipo, ¿de acuerdo? Ni a vuestro equipo, ¿vale? Es pegar un pantocazo, saltar una ola, y luego cuando caes en plancha sobre el agua, pues pega una castaña bastante fuerte, ¿vale? Esto es un pantocazo. Luego tendríamos el capsizing. Capsizing es el movimiento del barco hacia los lados, la escora que hace un lado y luego cuando regresa hacia el otro lado, ¿vale? El balanceo del barco, ¿vale? El balanceo puede ser tanto así como así, ¿vale? Entonces es lo que hemos dicho. Cuando estamos a bordo del barco, tener cuidado de que los equipos estén bien, bien estivados, bien atados a algún sitio para que no se muevan. Y cuando estamos nosotros al lado del barco, pues tener cuidado de que no nos golpee. Que a veces, pues el movimiento sea así, puede llegar, si estamos muy cerca del barco, nos puede llegar a golpear. Sobre todo lo que son las escaleras. Escaleras además son martillos muy potentes que nos pueden dar un golpe en la cabeza y hacernos mucho daño, ¿vale? Entonces, tener mucha precaución con estos elementos del barco cuando el barco está haciendo su balanceo, ¿vale? Su balanceo. Vale, se puede golpear. Vale, el mareo, ¿vale? O sea, que no habíamos hablado hasta ahora y seguro que todos tenéis ganas de preguntar, ¿qué pasa si me mareo? ¿Vale? El mareo se produce porque el cerebro no entiende lo que está pasando, ¿vale? Nosotros estamos en una embarcación que se está moviendo, el agua que hay alrededor se está moviendo, la gente que estamos dentro del barco nos estamos moviendo, el horizonte, pues como nosotros nos estamos moviendo, también está viendo que se mueve, y el cerebro esto no lo entiende, ¿vale? No lo entiende. Con la práctica lo acaba entendiendo y acabas no mareándote, ¿vale? Yo de pequeño me mareaba muchísimo y ahora ya no me mareo. ¿Por qué? Porque te vas adaptando a la situación y el cerebro va cogiendo truquillos para no marearte, ¿vale? Pero es una situación, realmente lo que está ocurriendo es que el cerebro no entiende qué es lo que está pasando, ¿vale? Todos los inputs que le están llegando, todas las señales que le están llegando, todo lo que le está llegando al cerebro, indica de que estamos moviéndonos, que no hay control, que esto es como si estuviéramos en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, el cerebro termina mareándose, ¿vale? Y acabamos, y esto, la reacción normal del cuerpo es que la vemos con ganas de vomitar, con, bueno, ganas de, yo no quiero estar aquí, me quiero ir, ¿vale? ¿Qué debemos hacer? Pues cuando nosotros, nosotros tenemos facilidad para marearnos, un truco es darle un punto de referencia al cerebro, ¿vale? Si tú estás en la barca, que la barca se está moviendo, tú te estás moviendo, el agua se está moviendo, pero la tierra está ahí y tú ves la tierra desde el barco, mira fijamente algún punto de tierra que no se esté moviendo. Entonces el cerebro pilla eso como punto de referencia y dices, ah, mira, ya tengo un punto de referencia, ya no me voy a marear. ¿Por qué? Porque ya no es todo lo que se está moviendo, ya hay algo que está fijo, con lo cual yo puedo centrarme, hay que centrar la atención. Y en ese punto, o sea, lo que hacen a veces algunos que se ponen así mirando hacia dentro del barco, pobre de mí, pobre de mí, no, lo que hay que hacer es levantar la cabeza, buscar un punto lejano, una montaña, un chalet en la costa, lo que sea, y fijar nuestra vista ahí, para que el cerebro pueda estabilizarse y pueda dejar el mareo. Y si no, tenemos la santa biodramina,
si sabéis que sois candidatos a marearos, pues un par de horas antes de embarcar, tomaros una biodramina, ¿vale? Ya os digo que al cabo del tiempo, al cabo de los años, al cabo de ir haciendo salidas con el barco, ya no os va a hacer falta, porque el cerebro se acostumbra, se aclimata y dejáis de sufrir esto del mareo, ¿vale? Yo os digo que yo de pequeñito lo sufría mucho y ahora ya no. Vale, estamos en un barco y la planctoncita, por ejemplo, no tiene toldo. Vida a bordo, pues sí, tienes tus camarotes, tienes tu cocina, tienes tu comedor y todo esto, tu solario, ¿vale? Pero en la planctoncita no. En la planctoncita, cuando salimos, estamos al sol, ¿vale? Pues cuidado con las insolaciones, ¿vale? Si no llevamos el neopreno puesto porque hace calor y tal, cuidado con las insolaciones porque estamos al sol y a lo mejor estamos un rato al sol, depende de lo que tengamos que navegar, y cuidado con eso, ¿vale? Pues protección solar, ponerse protección solar en la cara si hace falta, poner camisetas de protección solar y tal, porque vamos a estar un rato al sol, ¿vale? Entonces cuidado con eso. Beber agua, ¿vale? Para estos casos beber agua para, bueno, que se rehidrate la piel y no sea, la afectación no sea tan grande, ¿de acuerdo? Sofocación. Sería parecido a lo que hemos dicho antes. A lo que pasa que si antes era por culpa que nos hemos quitado el traje de buceo, aquí es por culpa de que no nos quitamos el traje de buceo, ¿vale? Si yo estoy embarcado y durante un rato, antes de saltar al agua, vamos a estar al sol con el neopreno puesto, con el seco puesto, con el vestido que tengamos puesto, pues yo voy a tener dificultades para evacuar todo ese calor que me sube. Con lo cual, la temperatura de mi cuerpo va a aumentar y vamos a sufrir sofocación, ¿vale? ¿Qué debemos hacer? Pues si es un día caluroso, y se prevé que vamos a estar pues un rato al sol antes de entrar en el agua, en puerto, antes de embarcar, iría bien tirarse al agua y subir al barco ya mojados. De manera de que el agua que ha impregnado vuestro traje de buceo, al irse evaporando, va a ir refrescando, ¿vale? Y si puede ser, pues de vez en cuando durante el trayecto, pues ir tirándose, para eso hay un balde en el barco, para ir tirándose agua encima para evitar los efectos de la sofocación. Sofocación, ya os lo digo, es porque el cuerpo no puede evacuar el calor porque todavía llevamos el vestido de buceo puesto, ¿vale? Refrescar el neopreno, ¿vale? Y beber agua, también beber mucha agua. Muy bien, las hélices. Las hélices es una parte del barco peligrosa para los buceadores, ¿vale? Aunque estén paradas, ¿vale? Aunque estén paradas, las hélices, esa forma que tienen de cuchillo, si yo me doy un golpe con una hélice, aunque esté parada, pues me puede hacer daño, ¿de acuerdo? Entonces, estar siempre pendientes de dónde están las hélices y apartarse de ellas, ¿vale? Cuando subimos hacia la superficie, si tenemos el barco encima, cuidado de no subir por donde están las hélices, porque nos puede dar en la cabeza, nos puede dar en algún sitio, y las hélices son como cuchillos, son peligrosas, aunque estén paradas, ya no os digo si están en movimiento, ¿vale? Pero no deberían estar en movimiento, ¿vale? Entonces, evitar estar cerca de las hélices siempre. Procedimientos de emergencia, ¿vale? ¿Qué pasa si yo salgo a superficie y la embarcación no está, ¿vale? Por lo que sea. Hemos empezado la inmersión, la embarcación se ha tenido que ir o ha tenido un problema y no puede arrancar el motor, no puede venir a buscarnos y estamos solos ahí en medio del agua y no, la embarcación no viene a buscar porque no puede, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es mantenernos unidos, ¿vale? Y si hace falta, cogeremos las John Line y nos ataremos unos a otros para mantenernos unidos. Vamos a poner las boyas de eco, como están estos chicos de la foto, las boyas de eco para que se nos vea desde lejos, ¿vale? Y vamos a mantenernos juntitos. ¿Por qué? Porque no sabemos el rato que vamos a estar ahí esperando que vengan a buscarnos. Si nos vemos capaces de pedalear con las aletas hasta la barca que no puede arrancar o hasta tierra si la tenemos ahí, pues bueno, vamos a intentar ir hacia tierra o hacia la barca. Siempre estaremos mejor en una barca que aunque el motor no arranque, que en el agua, ¿vale? O si vemos que la playa está ahí, pues venga, vamos, tenemos 200 metros de pedaleo, pero vamos a llegar seguro, ¿vale? Pues entonces vamos hacia tierra, ¿vale? Pero siempre con las boyas puestas y todos juntos, ¿vale? Si prevemos que vamos a estar bastante rato en el agua, vamos a mantenerlos lo más apretados posibles, porque entre nosotros vamos a intentar mantener el calor, ¿vale? En el agua, pues el agua nos va a ir robando energía, vamos a ir entrando en hipotermia y para evitar entrar en hipotermia, pues vamos a estar lo más juntitos posibles unos a otros, abrazaditos, ¿vale? En el agua para evitar perder el calor. El que tenga más frío de todos lo vamos a poner en el centro, ¿vale? Lo vamos a poner en el centro y si vemos que hay que ir cambiando a la gente, pues vamos a ir cambiando. Esto sería un procedimiento de emergencia por si nos encontramos en la superficie sin la embarcación y nos tienen que venir a buscar, ¿vale?
Muy bien. Más procedimientos de emergencia. Los buceadores no regresan a superficie, ¿vale? No regresan, o el barco no ve por dónde los buceadores están regresando a superficie. Entonces, el barco lo que va a hacer es iniciar una búsqueda. Iniciar una búsqueda de los buceadores. Es la hora prevista, aquí no ha aparecido nadie en superficie, una de dos, o se me han ahogado todos, que es difícil, o me han salido por un sitio diferente, que es lo más normal. Entonces, lo que va a hacer es, pero esto ya no es cosa vuestra, que sepáis que el barco lo que va a hacer es un recorrido en espiral creciente para intentar buscaros a vosotros, que sois los que estáis perdidos, sobre todo lanzar las boyas de ecos para que sea más fácil de localizaros, ¿vale? Muy bien. Durante la navegación tenemos que disfrutar de la navegación. Si estamos navegando es porque el mar tiene las condiciones para poder hacerlo, si no, no hubiésemos salido de puerto. Entonces, intentar disfrutar de la navegación y estar pendientes por si aparece algún invitado, ¿vale? Alguna vez nos ha aparecido pues, algún grupo de delfines o un pez luna o alguna cosa en las que desde la superficie podemos también disfrutar de la presencia de estos visitantes inesperados, ¿de acuerdo? Y nada más, hasta aquí el curso de Boat Diving. Espero que os haya gustado, espero que os sea de utilidad en el futuro. Y a partir de ahora, pues ya solo me queda animaros a que hagáis más cursos con nosotros. Os podemos ofrecer, por ejemplo, el curso de búsqueda y recuperación, ¿vale? Lo que hemos hablado ahora mismo, si se pierden los buceadores, si pierden algún buceador y hay que buscarlo, pues tenemos un curso específico para búsqueda y recuperación. A ver cómo lo hacemos cuando hemos perdido un buceador y tenemos que buscar un grupo de buceadores y tenemos que iniciar algún sistema de búsqueda, ¿vale? Naturalmente, esto es lo que hago yo en mi otro trabajo y entonces pues le voy a echar más salsa al cocinarlo este curso, ¿vale? Luego tendríamos el curso Foundation. El curso Foundation es el curso de... Tenemos muchos más cursos, ¿eh? Yo los voy aquí a presentar tres. El curso Foundation es el curso de introducción al buceo técnico, en el cual pues, es un curso que se hace a muy poquita profundidad y lo único que hacemos es trabajar técnicas de flotabilidad, técnicas de autorrescate, en el cual vamos a realizar inmersiones de más de una hora, de 100 minutos, 120 minutos, con lo que trabajar muy, muy, muy mucho nuestra flotabilidad, nuestras técnicas y de compartir aire, de cerrar y abrir botellas, de autorrescate, de cómo lo tenemos que hacer para prepararnos para realizar buceo técnico, que es buceo más allá de los límites. Y finalmente, un curso muy divertido que también nos podemos ofrecer es el curso de scooter, ¿vale? El scooter es aquel torpedo que nos arrastra y nos permite economizar muchísimo el aire de la botella, porque no hay que aletear, hacemos recorridos larguísimos. Y sin embargo estamos gastando muy poco la botella porque todo el esfuerzo lo hace el scooter. Es un curso muy divertido, es un curso que está en auge hoy en día, pues los scooters se están también democratizando, ya no se utilizan solo para el buceo técnico, sino que también se pueden utilizar en el buceo recreativo dentro de los límites para pues disfrutar más de la inmersión y hacerla más divertida. Estos son un ejemplo de tres cursos que podemos ofrecer de los 30 y pico cursos que tenemos a vuestra disposición aquí en Plankton Diving. Y nada más, espero que os haya gustado estos vídeos que estamos haciendo. Ya sabéis que todos nuestros cursos tienen vídeos de refuerzo para la vuestra mejor formación. Y nada más, soy Xavi Llambric, gracias por acompañarnos aquí en Plankton Diving, haciendo cursos de buceo con nosotros en Plankton Diving. Y nada más, nos vemos en el agua. Bien, y hasta aquí este vídeo. Ya os emplazo a ver el siguiente vídeo, pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Unas para que os suscribáis a mi canal de YouTube, por si queréis estar al día de la formación que voy colgando, ¿vale? Otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo, ¿vale? Y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.